Nosotros ayer nos enteramos, nos llegó un comunicado que ya está la orden de desalojo en la comisaría 25 de la Policía Federal. En realidad estamos muy preocupados porque esto venimos de hace 4 meses haciendo guardia nocturna, cumpliendo con el horario laboral, y la verdad que la situación ya es irritante, es insostenible, se nos es muy difícil, porque cuando nosotros en realidad tuvimos nuestra buena voluntad, nuestra buena intención de pagar el alquiler, ante el juez Cristelo, de pagar el alquiler a través de una cuenta bancaria, a través de un depósito judicial, pero queremos pagar el alquiler, en ningún momento nos negamos, porque ya que la casa es rentable, factible para pagar todo eso. Lo único que hemos hecho hasta hoy día es mantener el local abierto, evitando así perder nuestra fuente de trabajo tras el abandono de la patronal, porque acá lo único responsable de todo esto son los socios gerentes de Aleal SRL, que son Sergio Lipovic y Jorge Andino. En los primeros días de diciembre nos enteramos que tenían el contrato de alquiler vencido en mayo del año pasado, un convenio de desalojo firmado para diciembre del 2012, entonces apuntaba todo al cierre de la empresa y los 40 trabajadores de Aleale iban a quedar en la calle. Soy trabajador de la parrilla de Aleale, hace 7 años que estoy acá en el local. Y bueno, el último año empezaron todos los conflictos con el tema del vaciamiento de la empresa, o sea, de los propietarios de Aleale SRL, Sergio José Lipovic y Jorge Alejandro Andino. Esos son los socios mayoritarios de la cadena, las cuales fueron haciendo el vaciamiento de las cuentas de los bancos del local, desviaban hacia las cuentas personales. En principio lo que tenemos es una clara maniobra de vaciamiento o intento de vaciamiento, dejando a los trabajadores en la calle, intentando cerrar los locales, acumulando deudas de todo tipo. Los trabajadores recurrieron a nosotros, los ayudamos a organizarse en cooperativas de trabajo, un típico caso de empresa recuperada, y estamos acá, porque estamos seguros de que vamos a poder constituirla finalmente y hacer que los compañeros sigan trabajando. Venimos a expresar nuestro apoyo solidario a los trabajadores que han decidido adoptar la forma cooperativa para preservar su fuente de trabajo ante el riesgo precisamente de la pérdida por toda una actitud de vaciamiento de parte del grupo empresario que maneja 5 restaurantes. Los trabajadores han venido demostrando todo este tiempo que frente a la irresponsabilidad de empresarios inescrupulosos, ellos han asumido el control del restaurante, lo han hecho eficiente, está dando ganancias, pero tienen un problema con la locadora del inmueble que quiere recuperarlo. Es lógico, nosotros entendemos, pero también hay que pensar en los intereses sociales, y acá debería haber un gobierno presente intentando ayudar, colaborar para poder llegar a un acuerdo. Tenemos que tratar de impedir que estas empresas cierren. Estamos a disposición de los trabajadores para algunos legisladores conversaron con el juzgado. Queremos buscar iniciativas legislativas que traten de buscar una solución. No puede ser que tantas familias se queden sin empleo, sin trabajo.